Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro nuevo video. En estos momentos me encuentro en un lugar peligroso, amigos, así que este video va a ser un poquito delicado, no va a ser tan chido, no va a ser tan bonito, no va a ser tan divertido, amigos, porque hoy conoceremos un lugar donde pasó una tragedia, pero terrible, amigos, donde un bus se volcó con más de 60 pasajeros y nadie sobrevivió. Más de 60 vidas se perdieron. De hecho, en estos momentos me encuentro en la carretera que une Macusani y Ollachea, en el sur del Perú. Sería como uno de los lugares, una de las carreteras más peligrosas de aquí del sur del Perú. Muchas vidas se apagaron, muchas almas aquí perecieron. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar con este video. Bueno, como les iba diciendo, estamos en la carretera de Macusani y Ollachea y no me encuentro solo, amigos. De hecho, me acompaña mi amigo Beto, que está aquí. Y bueno, él también sabe de esta triste tragedia hace unos años atrás. De hecho, él perdió a una prima que viajaba justamente en este bus. Y bueno, no sé si deseas decir algo, mi Beto. Solo recomendar a los conductores en esta por esta carretera, pues ya que es bastante peligrosa el camino de Macusani a Ollachea. Ciertamente, como tú comentabas, un familiar mío falleció en este terrible accidente que sucedió años atrás, ¿no? Y bueno, amigos, aparte de ser peligroso, también es conocido por tener constantes asaltos, amigos. Aparte de ser peligroso, aparte de ser una de las carreteras más peligrosas, también es conocido por tener constantes asaltos aquí. Y como estas tragedias de estos buses, pues hay un montón de tragedias en realidad en esta carretera. De hecho, viniendo de Macusani hasta este túnel, pues nos encontramos con un montón de cruces, y que realmente esta carretera es peligroso, ya que las rocas también se caen de arriba, se van cayendo constantemente. Bueno, en esta temporada ya estamos un poquito de sequía, pero sin embargo en las temporadas de lluvia, pues los accidentes son más constantes, ya que las rocas se precipitan a la carretera constantemente. Así que bueno, amigos, antes de continuar el video, también te sugiero que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones para seguir subiendo más contenidos. Estamos acercándonos un poco más al lugar de la tragedia. Sin embargo, como les iba comentando, en la carretera se pueden ver un montón de cosas peligrosas. Y por ejemplo, acá podemos ver que hay caída de roca y justamente está con malla. De hecho, amigos, podemos ver que hay caída de roca hace unos momentos
este ha caído y acá tenemos con malla. Y normalmente esto es todo normal, en todo el transcurso de la carretera se puede ver este tipo de cosas, que las mallas están puestas. Y bueno, la caída de rocas son constantes, como les iba comentando. Ya estamos acercándonos, este es el serpiente. Vamos a encontrar dónde estacionarnos, espero que haya un campito. Encontramos en el lugar de los hechos, el lugar donde pasó el accidente de esta empresa llamado Madre de Dios. De hecho, esta empresa cubría la ruta de Juliaca a Puerto Maldonado y fue en esta zona que pasó este terrible accidente, donde más de 60 personas llegaron a perder su vida. De hecho, podemos ver cruces en, para recordarlos. Hay pocos cruces, en realidad hay pocos. Sin embargo, pues aquí fallecieron más de 60 personas en 2006, hace unos 16 años atrás. Pero en estos momentos podemos ver que esta vía ya está asfaltada, pero en esos momentos era totalmente trocha. Hay tres hipótesis. Estuve buscando información, amigos, de hecho, de este accidente, y hay tres hipótesis. De hecho, hay uno que dice que fue por exceso de velocidad, otra que dice que puede ser por falla mecánica, y otra por un posible asalto, ya que aparte de ser una carretera totalmente accidentada, también es una carretera que sufre constantes asaltos. Los transeúntes sufren constantes asaltos, así que realmente no sé cuál haya sido la situación, pero el bus se fue abajo, amigos, se fue abajo, al más o menos unos 400 a 500 metros abajo, amigos. Así que fue por este acantilado, fue por este acantilado que vino el bus y se pasó de frente, pues sin tener oportunidad de poder quedarse en la mitad, ya que estamos totalmente en un lugar que es parado. Parado, totalmente parado, y pues el bus llegó abajo sin tener posibilidades de que haya algunos sobrevivientes. De hecho, amigos, también quiero comentarles que tan solo dos personas sobrevivieron, un señor, el chofer de hecho de este carro, y un niño de 5 años. Luego de unos años atrás también estas personas llegaron a fallecer. Pero se dice que los cuerpos estaban totalmente regados, los brazos estaban de un lado a otro, la cabeza de otro. Así que creo que realmente al finalizar, creo que no supieron hasta cuántas personas se llegaron a perder. Solamente las personas que venían de Juliaca, Puerto Maldonado, que estaban en la lista, tan solo se reconocieron a ellos, y a los demás que normalmente los transportistas suelen recoger de otros pueblitos que vienen, de Macusán y de los pueblos pequeños, ellos no estaban registrados. Así que estas personas llegaron también a fallecer, tal vez sin embargo no llegaron a identificarlos. Y bueno, amigos, así cruces como esta podemos ver en toda la carretera. En realidad esta es una carretera bien accidentada, pero la mayor tragedia creo que ha pasado en esta zona, donde más de 60 personas llegaron a perder su vida. Y bueno, las cosas sí estaban horribles. De hecho, yo vi el video, no vine a esta zona, pero los cuerpos estaban regados en toda esta bajada. De hecho, había manos por allá, cabezas, cuerpos, se encontró dinero, cosas ilegales, como dice mi amigo Beto. Y pues hoy día estamos aquí viendo dónde pasó el accidente. Realmente el lugar es muy accidentado y la caída justamente es muy muy parado, muy parado. Es por eso que el bus o las personas que ahí viajaban no tuvieron la oportunidad de poder escaparse, no tuvieron la oportunidad de sobrevivir, y se fueron sin tener ningún tipo de milagro, porque se fueron hasta abajo. En esos momentos, de hecho, vamos a bajar abajo a mostrarles dónde cayeron más o menos, a ver si podemos encontrar también los restos de los buses, a ver si podemos ver, porque yo recuerdo que hace unos años pasé por aquí y todavía había partes estructurales de este bus. Así que si tenemos suerte, vamos a encontrar partes del bus que cayó ahí. Arriba, pues nos despedimos. Personas como el señor Richard Tapia pues perdieron la vida. Personas como, por ejemplo, les voy a mostrar porque no hay mucho aquí, solamente hay, por ejemplo, el señor Claudio Vela Panduro, aquí también perdió la vida, lamentablemente, amigos, lamentablemente. Ellen Carrasco también,
y Edgar Choque Percas. Tan solo hay estas cruces. Realmente mi amigo Beto me comenta que hace unos años atrás, cuando la carretera estaba en construcción, pues había un montón de cruces. Y como podemos ver que aquí ya la han rellenado piedras, pues imagino que ahí tuvieron que tapar los cruces. De hecho, amigos, como les iba comentando, los accidentes son tan normales aquí que a unos cuantos pasitos podemos encontrar otro cruz. Y esto pasó hace poquito, amigos. Bueno, amigo Franco, como podemos ver también apreciar en la parte del túnel donde empezamos el video, también hubo una caída, ya que hay una curva que era prácticamente muy peligrosa. Y comenta el señor que cayó por esta zona, se vino de frente con un auto 0 kilómetros y llegó, ¿no?, a la parte hasta la carretera, y podemos ver ese nicho que es que normalmente hacen los familiares, ¿no? Entonces comentan de que se vino de frente de la curva y cayó a esta carretera. Sí, amigos, aquí este nicho de hecho tiene hace poquito tiempo, no está tan antiguo. Imagino que ha podido pasar unos meses atrás, y el accidente, terrible accidente de hecho del bus, pues pasó en este cruz grande que está ahí. Así que bueno, ustedes imaginarán qué constante pueden ser los accidentes en esta carretera, amigos. En verdad, es terrible. Tú te pasas por esta carretera y hay un montón de cruces que representan a las personas que llegaron a perder su vida. Así que a tener precaución, mucha precaución, amigos. Así que bueno, ahorita vamos a bajar abajo. Les voy a mostrar sobre a qué parte más o menos cayó el bus, donde más o menos recuperaron cuerpos. Y bueno, vamos abajo. De llegar a esta zona donde justamente el bus cayó hasta este rincón. De hecho, esto ya lo modificaron y no hay ahorita. Acabamos de buscar las partes del bus, partes estructurales que había hace unos años atrás. Sin embargo, con la ampliación de esta carretera de interoceánica, pues imagino yo que lo han tapado con las rocas, o bien está tapado también por la vegetación. Pero en realidad, pues la zona es esta donde cayó todo este barranco, amigos. Todo este barranco cayó el bus, donde inclusive había cuerpos esparcidos por toda esta zona. Había partes de un cuerpo, había dineros. O sea, los cuerpos prácticamente no llegaron a reconocerse así, a simple vista. Así que bueno, este accidente ha sido uno de los accidentes más terribles en esta provincia de Carabaya. Y así finalizamos este video. Agradecerle a mi amigo Beto por haberme ayudado a grabar este video. Sin movilidad no hubiera sido posible hacer este video. Así que Beto, no sé si deseas decir algo para finalizar este videito. Nada, amigos, solo nuevamente recomendarles tener mucho cuidado con esta carretera, sobre todo de a partir de las 7, 8 de la noche, que normalmente suele pasar este tipo de accidentes. Además, podemos apreciar de que las curvas son muy cerradas. En caso de los tráileres, se cierran y invaden el carril y pasa este tipo de accidentes. Y bueno, amigos, como dice mi amigo Beto, pues hay que tener mucho cuidado en estas carreteras. No solamente en esta carretera, amigos. Tenemos que tener cuidado en todas las carreteras, manejar siempre con cuidado. Y bueno, espero que realmente te haya gustado, espero que realmente te haya encantado el video, y suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta otro nuevo video. Adiós.